Un saludo cordial a todos los compañeros de la Policía Nacional. Trabajo en la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. Nuestra misión fundamental es la siguiente: proteger y vigilar que no se violenten los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de procesos de prevención, intervención e investigación y capacitación, en coordinación con las instituciones del Sistema Descentralizado de Protección Integral a favor de la niñez y adolescencia. Nuestra visión primordial es ser una policía especializada, técnica y científica que vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con recursos económicos, humanos, logísticos, suficientes para atender de manera efectiva a la ciudadanía mediante el trabajo mancomunado, instituciones públicas y privadas. Nuestras funciones son la de prevención, que es la de capacitar y difundir derechos y normas de seguridad a niños, niñas y adolescentes, a la comunidad, establecimientos educativos, a las instituciones públicas y privadas. Charlas permanentes en temas de la trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil, explotación laboral, seguridad ciudadana y drogadicción. Dentro del ámbito de intervención e investigación, tenemos dar cumplimiento con las órdenes emitidas de las autoridades competentes, intervenir inmediatamente en casos de emergencia, articular con los organismos gubernamentales y ONG que trabajan en niñez y adolescencia, patrullajes diarios preventivos, dar a conocer a las autoridades sobre la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y realizar operativos de prevención. Dentro del ámbito de la capacitación, elevar los niveles de formación humana, cultural, técnica y en derechos humanos de los elementos policiales a través de cursos de especialización en temas de niñez y adolescencia. Dentro de la estructura legal tenemos la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, Código Penal y Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, Código de la Niñez y Adolescencia y disposiciones administrativas policiales. Las funciones que desempeñamos como miembros de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes es la colaboración y asesoramiento a las unidades policiales en los procedimientos relacionados a niñez y adolescencia, verificar el régimen de visitas dispuestos por la autoridad competente, ubicar a niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar, presuntamente perdidos, desaparecidos o plagiados, rescate de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, participar en actividades en coordinación con otras instituciones gubernamentales, parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, procedimiento con adolescentes infractores, investigación con delegaciones de fiscalía, investigación con delegaciones de los juzgados o juntas cantonales de protección, coordinaciones con instituciones públicas y privadas. Dentro del ámbito legal para la lucha contra la trata de personas tenemos la siguiente: el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia, Plan Nacional para Combatir la Trata, Explotación Sexual, Laboral y otros medios de explotación de personas, en particular a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Trata, la Delincuencia Organizada y Transnacional. Ministerio de Relaciones Laborales, erradicación del trabajo infantil. Ministerio de Turismo, explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes, viajes y turismo. Dentro de la Dirección Nacional de la DINAPEN,
tenemos el grupo Antitrata, la cual asesora a las jefaturas provinciales a nivel nacional en las 24 jefaturas y las 2 subjefaturas que tenemos a nivel nacional, con la finalidad de brindar apoyo en procedimientos sobre trata de personas. Adopta procedimientos de trata con delegaciones fiscales, colabora con el rescate de víctimas, recepta denuncias, coordina actividades con autoridades públicas y privadas. Procedimientos de DINAPEN. Procedimiento policial de DINAPEN son los pasos que deben realizar los miembros policiales basados en las normas legales, con el propósito de garantizar la vigencia de los derechos, intervenir en las diferentes situaciones de riesgo y precautelar la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de los principios que rigen la intervención policial frente a la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos los siguientes. Los niños, niñas y adolescentes son víctimas y nunca son responsables de las acciones u omisiones que cometen los adultos contra sus derechos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra cualquier tipo de maltrato, violencia, abuso y explotación. Todas las personas tienen la obligación y el deber de respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar el cumplimiento de los mismos. Todas las personas que tengan conocimiento de la violación de un derecho de los niños, niñas y adolescentes están obligados a denunciarlos ante la autoridad competente y participar activamente para lograr la sanción correspondiente. La impunidad favorece a los responsables para que continúen con estas actividades delictivas violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ningún niña o niño menor de 12 años podrá ser detenido, ni siquiera en caso de delito flagrante, en cuyo caso el miembro policial deberá entregar de inmediato a sus representantes legales, a sus padres o personas mayores con quien el niño viva. A falta de los mencionados, se los conducirá a una entidad de protección y deberá ponerse en conocimiento de la autoridad competente, en este caso sería la Junta Cantonal de Protección de Derechos y Juzgado de la Niñez y Adolescencia. No se podrá ingresar a un niño a un centro de internamiento. Solo los adolescentes mayores a 12 años y menores a 18 años, en el caso de cometimiento de delitos, conocerá el fiscal y el juez de adolescentes infractores. En delitos flagrantes se realizará la audiencia oral de calificación de flagrancia y si son contravenciones se remitirá directamente al juzgado de adolescentes infractores. Los deberes de los niños, niñas y adolescentes según el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 64 que habla sobre los deberes. Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que la Constitución política impone a los ciudadanos en cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a respetar a la patria y sus símbolos, conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su pluriculturalidad, ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías, cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia, cumplir sus responsabilidades relativas a la educación, respetar a sus progenitores, maestros y más responsables en su cuidado y educación. A continuación vamos a ver específicamente los procedimientos para casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Procedimientos en caso de maltrato físico, psicológico o institucional. Cuando se trate de una infracción, sea en delito y contravención flagrante, todo servidor policial debe proteger a la víctima. De ser necesario, la trasladará a un centro de salud o a una institución de protección.
debe comunicarse con los padres o parientes cercanos, siempre que no sean los agresores, para precautelar la integridad física y emocional del niño, niña o adolescente. Debe notificar a la Fiscalía cuando se trate de un delito y a la Junta Cantonal de Protección de Derechos que adopte las medidas de protección correspondientes. El servidor policial debe detener al autor del hecho, recoger las evidencias, instrumentos, pruebas con las que se cometieron las infracciones y receptar los datos de la víctima, de los agresores y de las personas que conocieron el hecho. El servidor policial debe trasladar al autor del hecho a la fiscalía y juez de flagrancia, si es un adulto, o al fiscal de adolescentes infractores en el caso de que sea un adolescente. Si el autor es adolescente de entre 12 y menor de 18 años, solo en caso de delitos, si el análisis legal resulta que el adolescente ha cometido un delito, para emitir instrucción fiscal se podrá solicitar la práctica de cualquier acto urgente, en este caso puede ser el reconocimiento legal de la víctima, entre otros. La Junta Cantonal de Protección de Derechos también puede disponer los exámenes médicos legales de la víctima. Una vez avalizada la detención por el juez y el fiscal, el servidor policial debe realizar el parte policial del hecho para el ingreso del infractor y para conocimiento de sus superiores a fin de seguir con el trámite legal correspondiente. El servidor policial debe orientar a las víctimas y sus representantes para que formalicen la denuncia. Es necesario tener en cuenta que los casos de delito de acción penal pública deben actuarse aún sin denuncia particular según el Código de Procedimiento Penal. Procedimiento policial en caso de delito flagrante. El servidor policial debe proteger a la víctima y al presunto infractor. El servidor policial debe proteger el lugar de los hechos, de ser necesario solicitar la colaboración de personal especializado, sean de criminalística, de DINAPEN o policía judicial, para que recojan las evidencias, instrumentos y pruebas con los que se cometieron el hecho delictivo. Trasladará a la víctima, al detenido o presunto infractor por separado. El servidor policial debe realizar el parte policial para dar a conocer a la autoridad competente e inmediatamente a su superior jerárquico y seguir con el trámite conforme a la ley. Localizará a sus padres o parientes más cercanos, siempre y cuando no sean los agresores, para precautelar la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Es importante hacer una recomendación, ya que el servidor policial no debe interrogar a la víctima bajo ninguna circunstancia sobre lo ocurrido. Asimismo, debe evitar el careo entre la víctima y los presuntos infractores, y además evitará que las demás personas, como médicos y otras personas que intervienen, interroguen innecesariamente a la víctima. Procedimientos en casos de retenciones ilegales de un niño, niña o adolescente por parte de uno de sus progenitores o por parte de sus familiares. El servidor policial que recibiera información sobre la retención ilegal de un niño, niña o adolescente por parte de uno de sus progenitores o familiares debe guiar al denunciante ante el juzgado de la familia, mujer, niñez y adolescencia, a fin que mediante escrito de un abogado solicite una orden de recuperación y, de ser necesario, un allanamiento. Además, se podrá detener a todas las personas que se opongan al cumplimiento de esta diligencia. Dentro de las instituciones de protección a niños, niñas y adolescentes, tenemos la Dirección Nacional de Policía Especializada, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, en la avenida Eloy Alfaro y Juan Molineros. Los teléfonos son el 3280-899, el 3280-898. También tenemos la Jefatura Provincial, que está ubicada en la avenida 10 de Agosto y Santa Prisca. Los teléfonos son el 3280-895, 3280-893.
Tenemos el grupo antitrata de la INAPEN, que está ubicado en la Eloy Alfaro y Molineros, a los números 3280-899, 3280-898. Aparte de estas, tenemos las siguientes instituciones que se encargan de la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, como son la Fiscalía, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo. Para denuncias también tenemos el 1800 Delito, ECU 911, y las jefaturas provinciales a nivel nacional. El Teatrino El Baúl de Mis Derechos se lanza el 2 de agosto del 2013 con los alumnos del 14º curso de especialización Agentes de INAPEN. Nace de la necesidad de ir integrando y llegar a la comunidad infantil y dar a conocer la prevención en vulneración de los derechos de los niños, niñas, mediante una actividad lúdica, práctica, manejable y amigable. Adicional a esto, nosotros hemos implementado la plataforma para capacitadores denominada El Baúl de Mis Derechos. En esta plataforma podemos ver variedad de material en los diferentes links relacionados básicamente al trabajo que realizan los agentes de INAPEN y que son material didáctico dentro de su labor diaria con los acercamientos a las instituciones educativas. El Teatrino El Baúl de Mis Derechos igual basa su trabajo en una agenda que da prioridad a los requerimientos de las instituciones educativas, igual modalidad como se trabaja con las capacitaciones.